hay en mi vida un gran amor, un solo amor, el de tu alma. Hay en mi vida intenso afán de ser tan solo. Cuántas veces tus juramentos escuché, solo recuerdo que con besos, con mucho me besaste a mí. La vieja historia repitió. Para siempre vivirá en el altar del corazón. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Un gran amor de Gonzalo Curiel, de 1948. Recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché, solo recuerdo que con besos, con muchos de besos te amaré. La vieja historia repitió. Gracias. Es para mí un enorme gusto tenerlos aquí en esta ocasión para recordar a Genaro Salinas, ¿sí? Tenor de la voz de oro, un caso extremo, pues, de poca reciprocidad del medio con lo que él aportó. Y bueno, vamos a recordarlo cantando, no platicando, ¿sí? Entonces, esto va a ser un continuo de música. Prácticamente voy a hablar nada más en lo que me da el maestro Leo Reynoso, que está aquí con nosotros dirigiendo esta orquesta, a quien la cual le agradezco infinitamente, ¿sí? Nada más en lo que él se prepara para la siguiente. Vamos a tener oportunidad de platicar un poquito, ¿sí? Entonces, Por ti y para mí, de Miguel A. Pasos, de 1941. No sé qué siento en mi alma, no sé cómo explicarte. Yo sé que sufro y vivo solo para ti. Me miras y tus ojos hablándome de amores hacen que mi alma entera suspire hondamente. Dueño,
te quiero con locura. Te adoro y quiero que seas mía. Besaré y entre mis brazos te veré y daré de mi alma lo más puro y entero mi pobre de Alfredo Parra, de 1943. Mis ojos, llevo en el pecho los despojos de mi corazón. Hoy solo me quedo a resignarme, si tú no quieres ya mirarme. Incertidumbre tan cruel jamás en ti. Hoy, si por capricho del destino te vuelvo a llevar en mi camino, déjame vivir.
resigno a perder este amor que te di. Incertidumbre tan cruel pagaste en ti. Hoy, si por capricho del destino te vuelvo a hallar en mi camino, gracias. Compañeros y amigos, porque te fue un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy es, ya ni sé a qué estamos hoy, compañeros. Creo que a 12 o a 13 de ¿qué fue? De junio, sí. Y bueno, déjenme decirles pues que me da mucho gusto estar con ustedes. Ayer anuncié que no iba a haber esto porque lamentablemente hubo un problema, pues giré la instrucción de que agregáramos las opciones de respuesta sobre a quién prefieren de la alianza Morena, PT, Partido Verde, incluyendo a las dos personas que no habían aparecido en el Top of Mind y que por eso es que no las habíamos puesto nosotros en las opciones de respuesta. Esas dos personas pues eran o son Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Pues me falló la verificación, giré la instrucción. Hay un proverbio ruso que establece que uno debe confiar pero verificar, ¿sí? Es una frase que reiteradamente Ronald Reagan pues le recordaba a Mikhail Gorbachev, ¿sí?, en aquellos tiempos. Y bueno, no hice la supervisión y de repente pues me sale algo extraño porque las opciones de respuesta no eran, ¿sí? Y entonces me sentí muy frustrado y dije, no, pues mejor no presento nada. Pero después de un tiempito ya más o menos pude procesar la frustración. Y pues hay información que es interesante y que de algún modo nos da también luces un poco sobre cómo arranca esta guerra interna que ya está definida, ¿sí? Ya no vamos nosotros a utilizar el top of mind, o sea, la respuesta espontánea, para dar las opciones de esa alianza, porque está definida ya oficialmente por ellos, ¿sí? Igual vamos a hacer cuando se vayan definiendo las demás precandidaturas, ¿sí? Nos vamos a limitar a eso, en el propósito de irnos asomando. Morena va a hacer un ejercicio extraño. Digo extraño porque van a contratar a unas compañías, pero solamente para que hagan el trabajo de campo. Y luego ese resultado del trabajo de campo lo van a pasar. lo van a pasar a un comité de elecciones y un comité de encuestas de Morena, ¿sí? Y ellos son los que van a hacer el procesamiento, las ponderaciones, y van a dar unos resultados inapelables y muy probablemente invisibles para la mayoría de la gente, ¿sí? Incluyendo cómo analizaron, cómo hicieron. Simplemente les van a decir al estilo Morena, esta es la voluntad del pueblo, ¿sí? Y el pueblo, pues ya sabemos que es López Obrador, ¿sí? López Obrador encarna al pueblo, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tener esa situación. Claro, ellos van a hacer ese ejercicio allá por agosto, a finales de agosto, y nosotros estamos a mediados de junio. Nosotros vamos a hacer dos encuestas más en junio, que van a ser más o menos unas tres en junio, unas cuatro en julio, siete agosto, otras cuatro. Vamos a hacer nosotros unos 10 ejercicios, o quizá unos cerca de 12 ejercicios. Y vamos a ir viendo la evolución, y sobre esa base, pues vamos a poder ver si hay una coincidencia entre los resultados que ellos decidan, o y con los nosotros, con los nuestros, ¿sí?
La historia que tenemos hasta hoy ha sido una guerra muy cercana de empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. No se puede nunca descartar sorpresas, por eso hay que medir con cierta regularidad, ¿sí? Y entonces, pues, vamos nosotros a ver qué resultados tenemos, pero antes quiero saludar, por supuesto, a Alejandro Velasco Izúcar, a Covarrubias Fernando, a Soledad Lanas Varela, le mando un beso, Alfredo Cuellar, mi queridísimo doctor, pues, desde Fresno, California, ¿sí? Que nos dice, como siempre, disfrutando este preámbulo musical de su bendecida voz. Ay, hombre, muchas gracias. Yo sabía que alguien pensaba que mi voz era bendecida, maestro, doctor, pero qué bueno que es usted. Lo veo en el reflejo de su pantalla con un tequila y un cigarrillo. Ay, caray. No, yo qué diera por tener esas dos cosas aquí conmigo. Wow, ese fue un contralto. La nota final. Mario Posada nos está viendo también y nos dice Alfredo Cuellar, hey, eso de la falta de los nombres no es gran cosa. Las aguas, como la gravedad, se asientan y toman su curso. El Saban Show está lleno de noticias siempre. Okay, gracias, doctor. Estoy súper de acuerdo contigo que AMLO son puras mañas presentadas como voluntad del pueblo. Sí. Es un ejercicio muy interesante donde hay quien engaña, pero hay un grupo amplio que desea ser engañado, ¿sí? Y entonces, bueno, se da una situación muy interesante. Es lo que vivimos, pues, ahora. Deyanira Trujillo Ramos, una de nuestras queridas encuestadoras, sí, está aquí, le mando un beso también. Enrique Tamés, un saludo muy afectuoso. Y eso es lo que tenemos. Les recuerdo, compañeros, que la idea de este ejercicio es que podamos platicar, ¿sí? Compartir ideas, preguntas también, cuestionamientos. Meg García nos está viendo también, le mando un saludo muy afectuoso. Y entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos, pues, a ver si ya me llegó la encuesta. Les pedí hace rato que me mandaran al correo, pues, el monitoreo y la encuesta. Abrazos, me dice Meg García, Ana Berta Peña también nos está viendo. Y vamos a ver si ya tenemos aquí en este, creo que ya lo puedo quitar. Esto de acá, el monitoreo. Vamos a ver si ya llegaron. A la una, a las dos. Como siempre, lo que vamos a ver es el reporte de encuesta para ver qué es lo que está en la mente de la gente, ¿sí? A ver, ¿llega o no llega? Bueno. Pues miren, en lo que llega la actualización del monitoreo, voy como quiera a utilizar este que ya tenía aquí, porque finalmente lo único que hice fue quitarle las gráficas esas donde estaba la pregunta equivocada. Bueno, espero que al rato ya estén por aquí. Vamos a empezar, ¿sí? Empezar con esta, aquí está. Bueno, miren, lo que está en mente de la gente es lo que está en esta pregunta, que como les he dicho varias veces, tiene esta redacción, miren. Dice, de todas. A ver. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? ¿Sí? Y entonces lo que vemos es que, como es muy frecuente, lo que está en la mente de la gente son los temas que tienen que ver con la inseguridad pública, los asesinatos, muertes, matanzas, ¿sí? Los asaltos, robos, la inseguridad, la violencia, las elecciones, el diálogo de los candidatos del partido Morena, los secuestros. Fíjense, este es un tema que pudiera parecer, pues digamos que poco relevante desde algunas perspectivas, pero lo que nos indica esto es que no es poco relevante. Hubo un ejercicio de crueldad por una persona, creo que era una persona del cuerpo policíaco,
que le arrojó aceite hirviendo a un perro. Y ese tema todavía está en la mente de la gente, a pesar de que fue hace aproximadamente 4 semanas. Eso nos habla de que para la gente es un tema importante, sí, muy importante. De otro modo, ya no estaría en la mente de la gente, ahí permanece. El volcán, el calor, los feminicidios, la ayuda que da el presidente, el avance del Tren Maya, ¿sí? La mala economía, no hay señal para celular, la renuncia de Marcelo Ebrard, la pandemia, las extorsiones a los negocios, un gran problema, pues, por supuesto, también dentro del área de la inseguridad, la baja calidad de los aspirantes a la presidencia, el ataque de los soldados, seguramente se refiere a pues, lo que sucedió en Nuevo Laredo una vez más. La renuncia de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno. Miren, voy a seguir con esto porque acá está una continuación de esta tabla con un propósito, para que vean ustedes cómo se da el fenómeno, pues, de eventos que pudieron para muchas personas ser de gran impacto, pero que no alcanzaron a registrarse aquí. Siguen las balaceras, quieren desaparecer al INE. Bueno, yo no quisiera que lo desaparecieran, pero sí quisiera que le quitaran un poco la idiotez de algunas de sus normas. La corrupción, la carestía, las narcofosas en todo el país, la inauguración todavía de la gente con la inauguración del aeropuerto de Felipe Ángeles, que se cayó una avioneta, la Suprema Corte no apoya las reformas, el vandalismo, las escuelas en mal estado. Los accidentes que pasan por los huachicoleros, el problema de los migrantes. Bueno, esos son los temas. Ahora, dos comentarios. Miren, ayer, justo ayer y desde temprano, con tiempo suficiente para que fuera permeando en la mente de los mexicanos, ocurrió algo que para algunos es muy importante y creo que lo es. La asistencia de Xóchitl Gálvez a las puertas de Palacio Nacional para pues hacer uso de su derecho de réplica ante el presidente en la mañanera. El presidente se negó a aceptar, se negó a recibirla, ¿sí? No le importó ni su palabra empeñada de que sí, un juez le decía que pues diera ese derecho a réplica, lo hiciera. Lo relevante es que eso, a pesar de que estuvo en los medios masivos de comunicación, no aparece en la mente de las personas. ¿Sí? Aquí me está diciendo Enrique, también es presidente, sacatón, habemos. El asunto, pues, es que suceden cosas y la gente o no las ve o no las quiere ver. Y si las ve, no les da importancia. O sea, ahí hay un tema interesante, un reto interesante para la gente que está en el trabajo de oposición, o sea, esfuerzos, cosas, sí, que les lleva horas, etcétera, y no llegan. Y bueno, antes de empezar ya a ver el resto del reporte, déjenme decirles que esto del INE es una cosa terrible. Miren, están cuestionando a las compañías encuestadoras porque supuestamente los resultados fueron muy discordantes, sí, o sea, eso es terrible. No puede juzgarse una encuesta por sus resultados. Justamente el problema que tenemos aquí es que no se entiende que una encuesta puede resultar de cualquier manera sin que necesariamente eso signifique que hubo un fraude. Sí, estoy defendiendo a mis colegas, pseudo colegas, en cierto modo, porque es injusto. Ahora traen la novedad en el INE de que si alguien hace una encuesta, debe demostrar que se hizo la encuesta. A ver, ¿cómo demuestro que le hice una encuesta? Si el método este requiere para que tenga sentido que haya confidencialidad, o sea, que haya anonimato por parte de las personas que nos responden. O sea, ¿qué voy a hacer? Decirle a la gente del INE, le hablé a unas personas, ¿sí? ¿Quiénes? Pues no sé. Yo marqué un número y me contestó a la persona que tomó la llamada. No le pude preguntar su nombre, ni su dirección, ni nada para comprobarte, pendejo INE, ¿sí? Que hice la encuesta. No puedo hacer eso porque entonces destrozo la encuesta, pierde sentido esto, ¿sí? Lo pierde.
que es un reto para ti demostrar que alguien es un ladrón, es un reto tuyo, pero no le transfieras a los demás un absurdo como demostrarte que hicieron algo cuando es tan difícil. Ahora bien, en una casa puede haber 3, 5, 10, no sé cuántas personas. Me contestó una que estaba ahí. Yo te di el número, eso sí te lo puedo dar. Este número me contestó, pero hay garantía de que uno, al tú llamar, para comprobar, pendejo, ¿sí? Al tú llamar, te van a decir, te va a contestar exactamente la misma persona que me contestó. Y si así fuera, se va a acordar. Y si le dices de la empresa, se va a acordar de la empresa. O sea, simplemente no se puede comprobar. ¿Sí? Tú haces, te encargan algo, entregas su reporte y ya, ese es el trabajo de un encuestador. Si no lo otro. Entonces, pues, este asunto de la corrupción es un asunto muy curioso porque los corruptos finalmente hicieron su agosto y no les pudieron hacer nada, ¿sí? Y entonces lo que hacen es joder a todos los demás, ¿sí? Para que ellos comprueben que no están corrompiéndose. En lugar de tú, cabrón, ser lo suficientemente inteligente para demostrar, para detectar cuando alguien hizo algo que efectivamente es un acto de corrupción. Y entonces, bueno, en esas estamos. Sí, estoy muy encabronado con eso, ¿sí? Porque, pues, no sé a dónde vamos a llegar, ¿sí? Con este tipo de normas y este tipo de funcionarios, de burócratas honestos, entre comillas, ¿sí? Que han sido, la verdad, más un perjuicio para el país. En eso estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, nada más que por diferentes razones, ¿sí? Yo lo que creo es que no hay que hacer las cosas mal, y el presidente, por supuesto, que hace una boleta arrugada, ¿sí? En esa opacidad, ¿sí? Pero sí, para terminar esto, yo creo que tenemos que avanzar hacia un país donde se privilegie, se recupere la confianza. Si alguien la traiciona, que haya penalidades estrictas, fuertes para él, pero darle una mayor movilidad, un mayor dinamismo a esto sobre esa base de confianza. Está demostrado que los países que más privilegian la confianza tienen desarrollos más fuertes. Si sí, los estamos ahí con la pinche desconfianza de que todos somos delincuentes, ¿sí? Mientras no demostremos lo contrario, somos países atrasados, ¿sí? Y bueno, en esas condiciones estamos. Ok, vamos a seguir viendo esto, pero antes déjeme ver qué me dice mi amigo Enrique Tamés. Dice, pues eso es precisamente lo que quieren, casi, casi conformando una lista de posibles enemigos de la 4T. Esa es la razón por la que quieren hacer encuestas nominativas. Huele a represalias. Bueno, no sé qué estarán haciendo. Pero, ok. Muy bien. Vamos a ver entonces, compañeros. Me dicen que ya debe de estar el reporte completo de encuesta. Pero esto ya aquí nos vamos a salir como quiera. Porque vamos ahora a ver el monitoreo, ¿sí? Y ver de qué manera los indicadores, pues, se nos movieron. A ver. No llegan. Bueno, pues no sé qué sucede con eso. Ok, del monitoreo lo que hice fue quitar las últimas preguntas. Voy a usar este, pues. Ni modo. Vamos a ver. Bien. Monitoreo, pues. Lo primero que vamos a ver, como siempre, pues es cómo está el presidente, ¿sí? Mire, el tema de inseguridad me llama mucho la atención. A ver, cómo. Bueno, había tenido dos advertencias positivas y ahora ya se está levantando un poquito más, pues. Ese es un tema fuerte, sí. El coronavirus, pues ya sabemos que está frito, ya como problema principal ya cayó. Y esta es la aprobación del presidente. Miren ustedes, esa es la aprobación del presidente a lo largo, pues, de todos estos años. Y lo interesante, como siempre, es ver qué fue lo que pasó anoche. Y este es el valor que sacó anoche. Vean ustedes, es un valor abajito de la línea central, que es 68%.
De hecho, es 67.2. Este puntito es 67.2, un valor estable, ¿sí? Insisto, tiene desde el 22 de marzo del año pasado que el presidente no rebasa la línea azul de alerta positiva. O sea, hay un grupo importante, pero no se están viendo puntos, días en los que se entusiasme, a pesar de que ha habido una serie de eventos que pudieran, pues, presumir que tendrían esa consecuencia. La desaprobación se da también en una condición de mucha estabilidad, ¿sí? No, no está rebasando ni los límites de abajo ni los límites de arriba de control, ¿sí? La calificación promedio, había entusiasmo muy fuerte en los días pasados, se registraron, incluso, miren, de manera consecutiva, uno, dos, tres, ¿sí? Alerta primero y luego dos advertencias positivas y ahora ya se viene otra vez acá para abajo. O sea que de algún modo el entusiasmo pues empezó a menguar en este indicador. Las calificaciones bajas, o sea, de 0 a 5, tienen una serie por debajo del promedio, o sea, fueron 5 valores consecutivos, todos abajo de la línea media, lo cual significa que vamos a recalcular los límites. Y lo interesante cuando ocurre algo es ver qué tipo de personas son las que están favoreciendo al presidente, porque esto es la clave y vamos a terminar haciendo una reflexión sobre los resultados en el Estado de México a la luz, pues, de cómo está la situación de apoyo para el presidente en el contexto nacional, que de algún modo tiene que ver alguna relación. Pero miren, por lo pronto les digo, en el caso de esta serie por debajo del promedio en calificaciones bajas, que es bueno para el presidente que bajen las calificaciones bajas, ¿sí? Pues resulta que es en Chiapas donde lo están favoreciendo. Chiapas, el sureste del país, siempre ha sido una fortaleza para el presidente. Ahí hay mucha pobreza. Los que trabajan como empleados, quienes aprueban la labor del presidente, quienes sí reciben apoyo de programas del presidente, es un grupo que siempre está favoreciéndolo. A quienes apenas les alcanza, pero no tienen que tocar sus bienes, ¿sí? Ni sus ahorros para solventar su situación. Y otra vez este grupo, sí que lo hemos visto señaladamente, ¿sí? Ingresos de 2.400 a 5.000 pesos, ¿sí? Son los que son pobres, pero no tan pobres, muchos de ellos tienen un empleo muy modesto, o sea, el salario mínimo, una cosa de esas, pero por lo menos tienen seguro social. Y ellos no son víctimas de la cancelación del seguro popular. Y aparte les llega un dinerito. Pues ellos están en una situación muy, muy, muy buena, ¿sí? Y muy agradecidos, por supuesto, con el presidente. Ahora, en el anti-hipocentro, o sea, los que sí castigan al presidente con calificaciones bajas, ¿sí? Están los de 51 a 67 años, los que tienen más de 15 años de estudios. Este es un grupo que una y otra vez se manifiesta en contra de los intereses del presidente López Obrador y también de los de Morena. Los que trabajan fuera de casa, quienes desaprueban la labor del presidente, dice, quienes no reciben apoyo de los programas también, ¿sí? Quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar para solventar su situación, y estos sectores de las clases medias que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Esos son los grupos que están encontrados. En el porcentaje de calificaciones altas, el presidente había tenido también aquí unas advertencias positivas y ahora ya vuelve pues esto a caer en la línea media, más o menos, un poquito más abajo. El PRI en esta variable, es una variable muy interesante esta identificación partidista porque nos habla de los fans de los partidos. O sea, la gente que aprueba a los partidos no así nada más, sino que están identificados con ellos. Creen en su ideología, en sus programas, etcétera, o tienen una larga tradición, a veces familiar, de apoyo a ese partido. Sí, es la identificación partidista. Son porcentajes pequeñitos, pero aún así, si vemos aquí, pues que tenemos, miren, ya 1, 2, 3, 4 puntos consecutivos debajo de la línea media. O sea, se está deteriorando el PRI en este grupo que son fans. Y esto
pues debe ser grave, porque esa es la gente que promueve a los partidos sin que les digan nada, sin que les avisen, sin que les den alguna gratificación. Ellos lo hacen por convicción. El PAN en identificación partidista estuvo la semana pasada, miren, avanzando, y ahora se le revierte de manera importante, pues, el avance. Sí, o sea, no es bueno, no son buenas noticias. Movimiento Ciudadano saca una advertencia positiva, se registra 2.9. Y es importante, bueno, si tenemos eso, ver quiénes son los que están apoyando el Movimiento Ciudadano. Miren, son personas que no son ni solteros ni casados, o sea, viudos, divorciados, cosas de esas. Empresarios también. Y en el antipocento está, pues nadie, está vacío. O sea, que no hay grupos que se signifiquen por no estar apoyando a ese partido. En Morena, lo que tenemos, pues, es un valor central, ¿sí? O sea, un valor que nos habla de estabilidad en identificación partidista. Las alternativas independientes, pues, están muertas. El PRD, pues, sigue con su valor clásico de cero, ¿sí? Pues, eso es grave para este partido, por supuesto. La indecisión está más o menos estable, y el ninguno, o sea, gente que no está identificada con ningún partido, pues miren, aquí está. Tiene su valor muy central, pero es relevante que mientras que los partidos tienen 10, 4, 1, 2, ¿sí? 0, en identificación partidista hay un 54.6% que no se identifican con ningún partido. O sea, hay un mercado ahí de mexicanos que no ha sido captado o sensibilizado por la actividad de los partidos. No los ven a ninguno. Es un rechazo general. Y esa gente, por lo común, no va a votar, ¿sí? Y entonces deja que los resultados de electorales, pues, tengan que ver con los que sí fueron a votar. Observen que en el Estado de México fue a votar el 49% de los que están en el padrón. Es un dato coincidente con este, muy similar. O sea, aquí tenemos 54.6. Se quedaron en su casita el 51 en la elección del Estado de México. Entonces, bueno, si seguimos el interés en la política, ya de manera general, vean también que es otra variable interesante, 42.3%. Fíjense, personas que no se identifican con ningún partido, ¿qué nos sugiere? Pues que no van a ir a votar. Personas que no están interesadas en la política, ¿qué nos sugiere? Que no van a ir a votar. O sea, ahorita, esos que están diciendo que hay que combatir la abstención, etcétera. La abstención es algo que se da el día que está ahí, el día de la elección, y vamos a saber si hubo mucha abstención o no. Pero lo que tenemos ahorita es gente que no le interesa la política, es gente que no está identificado con ningún partido político. Luego, entonces, en donde deberían de trabajar, más que en estar diciendo vengan a votar, etcétera, en convencer a esta gente de por qué la política es importante. Toda esa intelectualidad que guíe, etcétera, sí, debería de tener en esto un tema central. ¿Por qué es importante la política? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da la política? ¿Por qué existe la política? ¿Sí? Y entonces, bueno, habría un trabajo que a lo mejor genera un incremento, y deberían de estar atentos a esto. Si están haciendo cosas y esto no se mueve, quiere decir que esas cosas no están funcionando. Si están haciendo cosas y esto se viene para abajo, ¿sí? Como pudiera ser estar frontalizando y criticando a lo pendejo a la clase política, entonces están haciendo algo que justamente va generando resultados contrarios a lo que supuestamente están buscando, ¿sí? Entonces, pues, hay otra lucha aquí, muy general, ¿sí? Y quizá más, ¿cómo podríamos decir? Más desinteresada, ¿sí? Más genuina, de buscar que la gente tenga un interés en la política. Ahora, si ven ustedes la historia de este indicador, vean cómo empezó. Miren, a principio del sexenio. Esto también es un reflejo de cómo la gente está viendo al presidente López Obrador. Es gente que votó por él mucha, ¿sí? Que tenía interés en la política,
y luego de repente ya no lo tiene. Miren, empezó acá, fíjense, valores arriba de 70%, ¿sí? En estos niveles promedios, casi 60%, ¿sí? Y luego empieza a bajar, y luego como que hay un respiro y vuelve a subir, pero luego otra vez retoma esta tendencia a la baja y sigue bajando. Aquí como que medio se estabiliza y ahora está para acá. O sea, hay un 20% más o menos de mexicanos que cuando empezó el sexenio estaban interesados en la política. Y hoy dicen que no tienen interés en la política. Bueno, están decepcionados, sí. Es claro que están decepcionados de AMLO. Sí, es claro que están decepcionados de AMLO. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente, pues no sé, a lo mejor no van a votar, ¿sí? A lo mejor algunos van a votar en contra, sepa Dios. Pero bueno, este es un tema interesante, ¿sí? Y ahí es algo, vamos, en este tema yo creo que mucha gente debería de tomar alguna responsabilidad. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Es claro que al ser una pregunta abierta, la respuesta se va en diferentes sentidos y una de esas respuestas es, por supuesto, que Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora ya están las corcholatas moviéndose y ya está siendo claro que, pues, todo indica que el próximo presidente, pues, va a ser alguien que pudiera ser una de las corcholatas. Sí, los que prefieren, pues, a AMLO, pues, tienen como los más cercanos en sus creencias, pues, por supuesto que a la gente de Morena. Y entonces, bueno, como que ya empieza a darse el movimiento lógico de que se empiece a bajar este porcentaje. Esta gente ya anda pensando a lo mejor en Sheinbaum, o anda pensando en Marcelo o en alguno otro de los precandidatos. Ok, miren, les decía pues que la pregunta central sobre la interna de Morena, lamentablemente la perdimos. Próxima semana se los voy a mostrar, pero sí tenemos esto que es interesante. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Sí, entonces el resultado de Marcelo Ebrard de ayer es este. Miren, fíjense, es este valor, un valor muy similar a los anteriores. O sea, no tuvo impacto lo que ha hecho Marcelo, su renuncia, etcétera, al menos para generar un brinco entre los seguidores más fuertes, los que están en el top of mind, los que de manera espontánea lo mencionan. Registró 8%, miren, esto es 8, no sé si es 8, 8 punto, no sé si sea 8.8, no, a ver, aquí está, 7.9, es 8, es 8 cerradito, ¿sí? Porque este 7.9, este debe ser 8. Ok, ténganlo en mente, 8% Marcelo Ebrard, porque al rato vamos a ver cómo le fue a Sheinbaum, ¿sí? Y a los demás, pues, que están ahí. Miren, Fernández Noroña, que ya está en el ajo, ¿sí? Le valieron las quejas. Miren, Fernández Noroña tiene una advertencia negativa, ¿sí? Y entonces, si vemos quién está castigando a Noroña, pues resulta que el hipocentro estaba así, o sea, fue parejo el madrazo. Y en el antihipocentro, o sea, los que no están castigando a Noroña, es interesante ver que son personas que viven en el Estado de México, ¿sí? Personas que tienen de 51 a 57 años, a 67 años. Y quienes tienen que pedir prestado para solventar su actual situación económica, ¿sí? Esos son los que no están castigando a Noroña. Seguimos acá con Enrique Alfaro, bueno, Enrique Alfaro está en cero, ¿sí? Luis Donaldo Colosio Riojas, pues también está en cero. Ricardo Anaya Cortés, también está en cero. Claudio Sheinbaum. Ok, Claudio Sheinbaum, mire, el último punto de Claudio Sheinbaum es este, es una alerta positiva. Miren, ella tuvo un valor récord hace una, dos, tres semanas. Y ahora, después de que había bajado, ¿sí? Vuelve otra vez a tomar un valor. Y el valor es 12.3. Recuerdan que el valor que tuvo Ebrard era de 8. Entonces, se puede decir que en el arranque da la impresión de que Sheinbaum tuvo una condición más favorable que Ebrard. Ahora, ¿dónde está la gente que apoyó a Sheinbaum? En Puebla. Y eso es muy importante, compañeros. Sí, por alguna razón algo están haciendo, pero los muchachos de 18 a 25 años están viendo con buenos ojos a Sheinbaum. Estos son fans, ¿sí? Y los desempleados también, los obreros y los que aprueban al presidente. Entonces, aquí, para los que están en la estrategia, más que en la estrategia, en la táctica,
Sí, es importante que tomen en cuenta eso. Por supuesto, los de Sheinbaum, pues para ver cómo aprovechan esto, y los de Ebrard y los demás, pues para ver cómo le cancelan esos avances y esas fortalezas. Ricardo Monreal, fíjense, Ricardo Monreal había estado muy jodido, sí, aquí también en ceros, ¿verdad? Y ahora de pronto lo empiezan a mencionar, sí, y da un brinco. No llega a rebasar la línea de advertencia positiva, pero observen ustedes que este valor, ¿cuánto tiempo me tengo que ir hacia atrás para encontrar un valor de ese tamaño? Pues hasta acá, miren. Y esto es en junio, ¿cuándo fue? Julio, casi, casi un año. O sea, tenía casi un año Ricardo Monreal que no registraba un valor de 2%, ¿sí? Bueno, de este nivel en respuesta espontánea a nivel nacional, ¿sí? En el top of mind, ¿sí? Entonces, pues bueno, quizá quiera pasar, vamos a ver después. Miren, esta pregunta ha sido siempre muy importante, el porcentaje de personas que reciben dinero de los programas del presidente. Se dio un adelanto para que en el periodo, pues, de campañas en el Estado de México no estuviera corriendo dinero, y el monitoreo fue muy sensible a eso. Miren, se viene abajo, pues, este porcentaje. Y esto también nos habla de que para la gente el asunto este de las ayudas económicas tiene un carácter de inmediatez. O sea, si ya hace 2 semanas que no me dan, o hace un mes que no me dan, yo digo que no recibo, ¿sí? Algunas personas, claro. Y ahora seguramente ya empezó a reactivarse esto porque brinca. Igual no llega a las líneas de advertencia, pero comparado con estos valores, pues sí, francamente, se ve claramente un incremento. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El mejor político de México. Bueno, López Obrador, por supuesto, siempre está ahí arriba. Marcelo Ebrard está aquí abajito. Aquí, pues, es difícil que pinte a alguien, ¿sí? Felipe Calderón, pues menos. Ricardo Anaya, menos. Está en ceros. Beatriz Paredes, pues es lamentable que una persona que está en la candidatura no tenga fans, ¿sí? Eso es algo que, pues, debe llamar la atención. En el peor político, Peña Nieto está tranquilo. López Obrador, pues, miren, López Obrador se acercó a la línea de advertencia positiva. No la llega a tocar, pero eso también es un signo favorable para él. Carlos Salinas de Gortari, que había tenido una alerta la semana pasada, pues baja un poco, pues, la intensidad de sus, ¿cómo les dicen ahora? Haters. Fernández Noroña, miren, llama la atención que Fernández Noroña no tiene malquerientes, ¿sí? O sea, como que los malquerientes no son tan intensos, pues, como parece. Vicente Fox está tranquilo. Felipe Calderón, sí, miren, le subió. Es un errático Felipe Calderón, de repente anda muy abajo, de repente muy arriba, así se mueve mucho. Hay mucha intensidad en él. ¿Y quiénes lo castigan a Felipe Calderón? Miren, aquí están los de 51 a 67 años y los estudiantes. Sí, ahí es donde tiene mala fama Calderón. Sí, el anticipo está vacío. Anaya, pues, está en cero también en eso, y la felicidad, ¿sí? ¿Ok? Si hoy hubiera elecciones para presidente, ¿por cuál de estos partidos votaría? Bueno, Morena, miren, tiene este valor. Es un valor central, no nos habla de desgaste, pero si vemos los anteriores, vemos que se está configurando una tendencia a la baja. Si el próximo valor es menor que este, entonces tendrá una tendencia a la baja en intención de voto por partido Morena. El PRI se le conformó una serie, mira, es una serie muy, muy pegadita a la línea central, pero ya son 5 valores seguidos debajo de la línea media. Vamos a recalcularle los límites, van a quedar casi iguales. Bueno, la línea central va a quedar casi igual, sí, quizá los límites cambien porque van a estar más cerrados, porque hay muy poca variación, pero nos permite ver quiénes castigan al PRI. Miren, las personas que tienen entre 12 y 15 años de estudios, y son los que mantienen esa malquerencia, pues, con respecto al PRI. Y en el anticentro, los que no castigan al PRI, así, son los que desaprueban la labor del presidente y quienes tienen que pedir prestado para solventar su situación económica. O sea, los que están sufriendo, pues, en este gobierno,
en su condición económica, esos no castigan al PRI. Quizá piensen algunos de ellos que con el PRI no les iba tan mal como les está yendo ahora, pues, a grado de que andan teniendo que andar pidiendo prestado. Por el lado del PAN se ve mucha estabilidad en intención de voto, miren, sí, ha tenido algunas alertas positivas anteriormente. Movimiento Ciudadano está muy tranquilo también, muy estable. La indecisión, el ninguno. Y bueno, estas son las preguntas que quité porque estaban las opciones de respuesta que estaban equivocadas, ¿sí? Entonces nos vamos ahora aquí ya me llegó Nacional, este es el monitoreo que ya vi, y esta es la encuesta, pero la encuesta esta todavía no me llega. Bueno, voy a agarrar el archivo anterior. A ver si no llega la encuesta. A no ser que me hayan mandado los dos juntos. Monitoreo. A lo mejor esta es la encuesta. Exactamente. Bueno. Ok, compañeros. Vamos entonces pues a ver qué más hay aquí en la encuesta, rapidito, ¿sí? Pero antes déjenme ver si tengo alguna pregunta, alguna cosa, antes de ver los resultados de la encuesta, ¿sí? Gabriel Ortiz Borrego está viendo, mi primo, le mando un abrazo muy fuerte hasta por allá, Coahuila, por la zona lagunera. Dice, estaría padre que hagan monitoreos de los presidentes municipales en aprobación y los partidos políticos, dice, eso nos dice Rothschild, ¿sí? Y los partidos políticos de preferencia a nivel municipal. A mí me encantaría, Rothschild, pero no te imaginas lo costoso que es eso, ¿sí? Cada pequeña encuesta, pues, es algo así. Y bueno, esto yo lo hago en el esquema de suscripciones. Algunas personas amablemente me apoyan con unos cuantos pesos, pero no he podido recuperar ni siquiera la mitad de lo que cuesta esto, ¿sí? O sea, yo soy el que patrocina esto, pues digamos que en un porcentaje de 60-70% del costo. Lo otro, pues no habría forma, ¿sí? Hay algunos municipios que sí nos contratan para trabajar, pero es información pues que ellos la quieren en exclusiva para ellos. Entonces eso es muy difícil. Hay quienes hacen ese tipo de cosas, pero pues de manera muy cuestionable, porque pues se ponen en Facebook ahí y recuperan información sin garantías muy fuertes de la aleatoriedad, y entonces es muy problemático. Es muy certero decir que el desinterés en la política es un producto del tipo de gobierno actual. Ah, gracias, doctor. Pues sí, a mí me sonaba así, eso lógico. Arnulfo Mendoza, triste pero cierto, nos dice Enrique Tamés. Las victorias de AMLO es por la rendición de los partidos de oposición. Ok, entonces también. Las victorias de AMLO es por la rendición de los partidos de oposición. Pues sí, pues la coerción. Maestro Alfredo Cuellar, experto, creador del concepto de micropolítica, ¿sí? Maneja los estilos, las formas, pues, de ejercer el poder, ¿sí? Y una de ellas, creo que yo, la favorita de este régimen es la coerción, ¿sí? O sea, de dicho en términos un poco más científicos, el apretón de huevos, ¿sí? Dice, es tan obvio como los partidos haciendo nada tienen a momentos de una escala en ascenso. Imagínense si lo hicieran. Claro, hay muchas cosas que hacer. Víctor García también lo está viendo. La filosofía del presidente sigue siendo la misma, seguir dando dádivas para propiciar que haya más huevones, pero pobres, que es la base para continuar prendidos de la ubre presupuestal, por supuesto. Jesús, aunque el Seguro Social de repente hay unos que se prenden también de otro tipo de ubres. Jesús Roberto Murillo nos está viendo, Enrique Tamés, pues es precisamente lo que quieren, casi, casi. Y eso ya lo habíamos leído. Bueno, entonces, compañeros, ya actualizamos esto y seguimos pues con la encuesta. Miren, ya habíamos visto esto de que de todas las noticias difundidas, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Entonces, esta ya la vimos. Rogelio Arrambide Leal, le mando un abrazo, se está conectando.
Esta ya la habíamos visto, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuál es el principal problema de México? Este es el principal problema de México, compañeros, la inseguridad. Y miren cómo se verbaliza de diferentes maneras. Porque inseguridad, que es 4.2, delincuencia, es lo mismo, ¿sí? Luego ya aparece, miren, la corrupción, la economía, el mal gobierno, pero luego otra vez regresa la violencia, ¿sí? Total que estamos hablando de casi 60%, que es una barbaridad en respuesta espontánea. La carestía, no hay agua, dicen, la pobreza, ¿sí? Falta de transporte, etcétera. Bueno, este es el monitoreo, pues, de la evolución del principal problema, pero es claro que se distorsionó por lo de la pandemia. El presidente López Obrador, ¿qué aprobación tiene hasta ahora? 68.7%, ¿sí? ¿Qué desaprobación tiene? Aquí está, 20.5%, ¿sí? Son los que no contestan o nos dicen que no saben, esos que están aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, miren, esta es la evolución de la aprobación del presidente, si fijan ustedes. Muy, muy estable, aunque últimamente si ven el último tramo. Adelante, Enrique. Últimamente ha estado mejorando la aprobación del presidente. Se está acercando esta línea otra vez para rebasarla de 70%. ¿Sí? Seguimos. ¿Por qué lo aprueban? Bueno, ya sabemos. Esto es una respuesta muy, 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 muy común. ¿Por qué lo desaprueba también? El interés en la política, miren, 41.4%. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le da al presidente? 7.6. Pues es la evolución, también se ve muy, muy estable, ¿sí? El porcentaje de calificaciones altas, porcentaje de calificaciones bajas, ¿sí? Ahí está la evolución de las dos. Top of mind, es muy interesante, ¿sí? Porque esto nos habla de un poco de cómo se está viendo el tema de las corcholatas. Miren, arranca, ¿sí? ¿Cómo se ve en respuesta espontánea? ¿Quiénes son los que encabezan? Considerando todas las opciones, y aquí están todos los partidos, todos los personajes. Pues hay dos fundamentales, sí, que son los que encabezan esta lista. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Están en un empate técnico, un claro empate técnico. Por supuesto que tenemos que desestimar al presidente, ¿sí? Y entonces el que sigue es Adán Augusto López, que también aparece aquí. Gerardo Fernández Noroña, que también está aquí. Luego alguien de Morena. Luego Ricardo Monreal, o el otro de Morena. Y fíjense, Manuel Velasco, que es la sexta opción de la Alianza Morena, Partido Verde, PT, no aparece. Pero Ricardo Monreal sí. Y Lili Téllez aparece aquí, dentro de del ámbito oposicionista. También Samuel García y Luis Donaldo Colosio. Ricardo Anaya Cortés también. Diego Fernández. Una mujer, Santiago Krill también. Y José Ángel Gurría. Bueno. Eso es lo que tenemos en el top of mind. Este es el tracking. Y miren, yo quiero que observemos lo siguiente. Fíjense. La identificación partidista. ¿Cómo está la identificación? Vean ustedes. Morena tiene 32% de fans. PAN y PRI tienen 5 y 3, 8. 5 por 8, 46 por 5, 35. Casi, casi es como juntos, ¿sí? Dan entre 4 y 5 veces más tiene Morena que el PRI y el PAN juntos. Si usted pudiera platicar con AMLO, bueno, pues lo felicitarían y todas esas cosas, ¿sí? Pero miren, acá tenemos otras preguntas. Dice, el mejor político, pues claro que es el presidente. Y aquí lo interesante es ver quiénes de los que andan buscando la presidencia aparecen aquí, en esa lista selecta de los mejores. Casi todos son expresidentes, muchos ya murieron. Miren, está López Obrador, bueno, encabezando siempre. Claro, la vigencia, la permanencia, la actualidad, pues le da una ventaja. Aunque sea respuesta espontánea. Luego sigue Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas del Río, Felipe de Jesús Calderón, Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, puros expresidentes. Y aquí la primera persona que aparece, ¿sí? La primera persona que aparece, que no es expresidente, es Claudio Sheinbaum con 1%, y pegadito a ella Marcelo Ebrard con 0.9, ¿sí? O sea, aquí se refleja también en este indicador de quién es el mejor político la lucha muy cerrada entre Sheinbaum y Ebrard.
Luego sigue otro expresidente, luego otro expresidente, Porfirio Díaz. Y luego aparece también Gerardo Fernández Noroña, compañeros, con 0.6%. Tiene fans. Y también tiene Ricardo Monreal sus fans, 0.5%. Bueno, ahí está. Quiere decir que esa lista que está dando, por lo menos de la gente de Morena, pues tiene sentido, de acuerdo a esto que tenemos aquí. Este es el tracking del mejor político, por supuesto, arriba el presidente. En el caso del peor político también es interesante. Es terrible que alguien que quiere ser presidente ahorita esté en esta lista tan deshonrosa del peor político. Claro, cualquier político que tiene cierta relevancia, pues va a tener sus malquerientes. Pero los que encabezan esta lista son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, empatados. Luego sigue en un segundo lugar Andrés Manuel López Obrador, empatado con Felipe de Jesús Calderón. Saludo con mucho gusto a mi amigo Alejandro Lambretón, político de Polendas, sí, que ya debería de ir a la mesa grillera, pues, a iluminarnos. Vicente Fox Quesada también está entre los peores políticos. Los del PRI, ahí está este Alejandro Lambretón incluido. Gustavo Díaz Ordaz, Alejandro Moreno Cárdenas, bueno, Alito está aquí en este cuadro, sin nada honroso. López Portillo, Ernesto Zedillo y Lili Téllez. O sea, de la oposición, de los que quieren ser presidentes, los que tienen malquerientes en serio son dos, ¿sí? Alejandro Lambretón y Lili Téllez, ¿sí? ¿Alguien se podría sorprender de este resultado? ¿Sí? Son los únicos presidenciables o pretendientes a la presidencia que están en esta lista poco honorable, ¿sí? ¿Ok? Seguimos. Este es el tracking. La felicidad en México, 95.9. Somos un pueblo feliz, compañeros. Nos viene valiendo madre todo. Seguimos. La felicidad. Lo que dice aquí, mire, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de esos partidos votaría? Miren, fíjense, 44.5 contra 5 y 2. A ver, sumemos 5 y 2, 7.9. Vamos a decir que prácticamente 8. Y Morena, 44. 5 por 8, 40. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una ventaja de 5 a 1 en intención de voto. Y si nos vamos a las alianzas, ¿sí? Miren, la Alianza Morena, PT, Partido Verde, ¿sí? Con PRI, PAN, PRD, estamos hablando ya juntos, presentados así como coaliciones, estamos hablando de una diferencia de 5 a 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tiene una respuesta, y es una respuesta que nosotros hemos dado una y otra vez aquí. Ya lo que sigue lo voy a omitir, porque ya lo que sigue es la comparación, pues, de los presidenciales, pero como se me perdió esta pregunta, pues entonces no la voy a poner, ¿sí? Miren, a ver, ¿por qué si en el ámbito nacional la alianza Morena, PT, Partido Verde está 5 a 1, ¿sí? 5 a 1, ¿cómo es posible que en el Estado de México se gane por una ventaja de apenas 8.3%? ¿Sí? Lo hemos dicho aquí insistentemente, el gran riesgo de Morena, de esa alianza que conforman, ¿sí? Es que la fuerza de ellos cada vez se concentra más en tres grupos, que están ahí todos de algún modo relacionados con otro, que es la fuerza grande de Morena y la fuerza grande del presidente, la gente que recibe dinero, ¿sí? ¿Ok? Pero específicamente, como grupos sociales, son tres: los mayores de 68 años, los que tienen ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos, y los que tienen escolaridad abajo de 6 años. Esos grupos tradicionalmente se abstienen, ¿sí? Entonces, están pasando cosas muy curiosas. Están juzgando, ¿sí? Están condenando a las compañías que encontraron ventajas
en la elección del Estado de México de 24%, cuando eso es muchísimo más lógico, ¿sí? Porque pues, si tienes una situación de ese tamaño, ¿por qué te sale así? ¿Verdad? ¿Por qué te sale así? O sea, en la encuesta debe de reflejarse eso. ¿Qué pasa cuando vas a la urna? Bueno, pues que esos sectores, los viejitos, los muy pobres y los con una escolaridad muy baja, pues no van a la urna y es la gran fuerza de ellos. Entonces, si le amarras las manos a los malandros, ¿sí? Como aparentemente sucedió en el Estado de México, si hay presiones para que los pinches narcos no se metan en las elecciones y si hay presiones también para que no haya un desmadre, un desaseo terrible en la elección, por supuesto que Morena tiene una merma importante. Ese es su talón de Aquiles. Ese es su talón de Aquiles. El abstencionismo, a quien más fuertemente le pega es a Morena. Por eso es que se cierra. Y entonces yo he dicho, y alguna gente medio se sorprende, a mí me resultaron más lógicas las encuestas que fallaron en el Estado de México que las que acertaron. Porque desde hace muchos años los políticos, ¿sí?, y las compañías encuestadoras han jugado un juego muy pendejo, a jugar a adivinar una pinche elección, ¿sí? Entonces las compañías encuestadoras andan jugando. Cuando el PRI era el que dominaba y tenía ese mismo problema, porque la fuerza del PRI también eran los pobres, cuando hacíamos una gráfica para ver el nivel económico, digamos, los muy pobres, y luego los más o menos, digamos que en 5 niveles el nivel económico, ¿sí? Empezábamos con el PRI, y entonces los muy pobres, el valor arriba. Y luego, conforme iba subiendo el nivel económico, el PRI iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y la oposición en aquel entonces, importante para el PRI, era el PAN. Y entonces veíamos cómo iba la fuerza del PAN en función del nivel económico, y era distinto. Los muy pobres, él estaba abajo, el PAN. Y luego, conforme iba subiendo el nivel económico, iba subiendo el PAN. Y ya lo último, en el último nivel, estaban prácticamente empatados, o empatados, PRI y PAN. Entonces, ¿por qué ganaba el PRI? Por los pobres. Pero los pobres también eran los que menos iban a votar. Y entonces las compañías encuestadoras jugaban a la adivinanza, ¿sí? Y entonces decían, a ver, si le quito 5 puntos al PRI y le doy 10 puntos al PAN, pues me voy a acercar un poco más a la elección. Sí, o sea, manoseaban, cuchareaban las encuestas en un afán adivinatorio. Ese juego se sigue jugando. Y todavía hay quienes salen y dicen, ganamos porque la predicción fue correcta, ¿sí? Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que hay políticos pendejos que salen a felicitarlos, ¿sí? Señores, no se trata de eso. Se trata de decir, aquí están los datos, eso es lo que está. Esto está en la población. ¿Qué va a pasar en la urna? Es otro asunto, es otro ejercicio. Y nosotros podemos decir, bueno, este es el resultado en la población general, pero dado esto, yo creo que esto va a ser así. Pero no podemos andar moviéndole a las cifras. Por ejemplo, miren, yo tengo un libro que se llama Crónica de una sucesión presidencial. Y se daba el fenómeno, fue en el 2006, de la polarización. Yo seguí por 3 años, así como estoy haciendo ahora, pero por 3 años seguí la elección del 2006. Intuí que iba a ser una elección histórica. Y cuando Vicente Fox dio el banderazo, ¿sí?, hay quienes dicen que López Obrador adelantó este proceso. Vicente Fox lo adelantó desde el 2003. Entonces yo me puse a medir. Y observamos que los pobres en aquella elección, ¿sí?, los pobres estaban apoyando a López Obrador, ¿sí? Y entonces había una polarización, ¿sí? No apoyaban al PAN, no apoyaban a Calderón, apoyaban a López Obrador. Y en consecuencia iba a haber merma para Calderón. Entonces, yo no le movía las cifras, ¿sí? Pero aclaré, ¿sí? Hay un pie de página donde se dice, esta elección va a estar sesgada, ¿sí? O sea, por esta situación, ¿sí? Los pobres van a ir menos a votar. Y el margen que tenemos estimado es más o menos ese 5%, porque a veces tú puedes ir a una encuesta domiciliaria, pregunta si tienen teléfono o no. Y entonces tú puedes hacer el cruce entre cómo se va la opinión o la intención de voto entre los que tienen teléfono domiciliario y los que no tienen teléfono domiciliario, ¿sí? Y entonces podías hacer ese ajuste, podías calcular ese sesgo. Y entonces nosotros dijimos en aquella ocasión, ¿sí?, si el sesgo es más o menos 5%, entonces cuando vienen los resultados, sale
sale Calderón arriba de López Obrador como con 10 puntos, aproximadamente 10 puntos de ventaja, ¿sí? Ok, hay quienes, de esos que no leen bien, que no leen las letras, sí, que no leen toda la obra, nada más ven un pinche número y con eso hacen todo un juicio y un juicio sumario, ¿sí? Dicen, te falló. Espérate, o sea, así estaba la encuesta, así estaba la población, ¿sí? La ventaja sí era, ¿sí? Nada más que si tomas en cuenta eso, ¿sí? Sí, en atención pues a ese sesgo, ¿sí? Tú haces el ajuste, ¿sí? Le quitas 5 puntos a uno y le das el otro, ¿sí? Por ese sesgo, entonces queda un valor muy pequeñito, muy parecido al 0.56 que salió. Con esto tampoco quiero decir que sea un gran mérito acertar a una encuesta. Una encuesta perfectamente realizada puede fallar y una encuesta pésimamente realizada puede acertar. Ese no es tema aquí, ¿sí? Pero bueno, el punto es que estamos metidos en ese cuento. Los de Morena han llegado al extremo de dejar fuera de las posibilidades de que sean convocadas a la cosa esa que van a hacer, ¿no? Que es ignominioso desde mi punto de vista, pero si ellos ya han estado aceptando esas ignominias, pues podrían seguirlas aceptando. Y a mí me parece injusto que los quiten, porque quizá fueron los que hicieron las mejores encuestas, ¿sí? En esta elección del Estado de México. Con esto, compañero, quiero decirles que me da mucho gusto que estén aquí, que me hayan acompañado. Quiero saludar a Miguel Ángel Godínez, mi compañero de secundaria. Oye, Miguel Ángel, déjame aprovechar para decirte que este sábado van a estar aquí nuestros compañeros de secundaria, ¿sí? Por favor, búscame, te doy mi teléfono, 81-1066-4872, porque nos vamos a juntar aquí, vamos a comer, vamos a beber. La vez pasada llegamos a un restaurante y comimos frugalmente, puros viejitos, ¿sí? Y luego nos dijimos, vamos a echarnos una copita de desempance a eso de la 1:30 más o menos. Empezó la primera copita de desempance. Y la última fue yo creo que por ahí de las 9 de la noche, ¿sí? Entonces, Miguel, ya sabes que la secundaria nos marcó, ni modo. Márcame para ver si te juntas con nosotros, por favor. Guacuja dice, Xochitl Gálvez será competitiva como candidata a la presidencia el 24. Pues no aparece, compañero. No aparece en el top of mind, pero una vez que ya se definan nombres, pues pudiera ser que aparezca. Es una persona, por supuesto, valiosísima, ¿sí? No, no le vamos a quitar ningún mérito. Y compañeros, con esto terminamos. Les digo a mis amigos que si andan en la política, compañeros, esto que yo hago es muy, muy, muy importante, ¿sí? Primero, yo soy el único que lo hago porque yo lo inventé, lo registré con derecho de autor. El 2008 fui y les dije a los gringos, pues, que podía hacerse con las encuestas. No me han hecho caso, cosa de ellos. Fui a la APOR, sí, al Congreso de la Asociación Americana de Opinión Pública. Y tenemos 30 años con esta metodología, que es una ventaja competitiva. Búsquenme, por favor, si están gobernando, para que, pues, hagan un buen trabajo y les dé posibilidades importantes en el futuro. Y por otra parte, si andan encampañados también, si quieren ser presidentes, por lo menos suscríbanse a mí a este reporte, ¿sí? Porque ahorita aquí se lo estoy platicando, pero no es lo mismo que ustedes tengan la impresión y que se detengan en las cosas que a lo mejor a mí no me parecen tan relevantes, pero a ustedes sí. Entonces, pues, búsquenme, por favor. Vuelvo a repetir mi teléfono, ¿sí? Claro que alguien lo puede utilizar para mandarme decir una mentada de madre, pues aquí la vamos a recibir humildemente, claro. Pero miren, es 81-1066-4872. Y mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com. No sé por qué están saliendo tantos corazoncitos, compañeros, pero pues yo les agradezco mucho eso. Se ve muy bonito, ¿sí? Ojalá que haya más y más y más corazoncitos. Déjenme decirles, pues, que de veras, búsquenme. Créanme que es importante que las campañas sean supervisadas. No, por favor, no hagan ya, no cometan el error de contratar a un cabrón que les dice que es su estratega y que también les hace las encuestas. O sea, eso es lo peor que pueden hacer. Sí, búsquenme a mí, mi chamba es evaluar la campaña y por consecuencia evaluar lo que está haciendo el estratega, pero sobre todo establecer cosas que llaman a una actividad política fundamental, que es la táctica política.
traes porras, me dice, pues la verdad, se ven muy bonitos corazones, me salió barato, no creas que pagué mucho, pero bueno, pues afortunadamente pudimos hacerlo, pues. No, muchas gracias de veras, compañeros. Déjenme decirles que, bueno, pues ya saben que mañana miércoles, en la mañana, como siempre en la madrugada, voy a extrañar pues a mi querido amigo Ricardo Rocha, pues que ya se nos fue, ya no tengo ese espacio, era la vitrina que tenía pues en el altiplano. Pero a las 10 de la noche, mañana, bueno, a las 9 y media de la noche, con nuestro amigo Goyo Martínez y mi amigo importante periodista Ramón Alberto Garza, pues en Televisa Monterrey o N Más. Y el jueves están todos invitados, como siempre, a la mesa grillera, que es en el Antonio, primero. A las 9 de la mañana, de 9 a 11, definimos los temas y de 11 a 1 más o menos, es una discusión abierta, sin cortapisas, sin límites, sin estarle diciendo a nadie qué diga, qué no diga. Cada quien dice lo que le dé su gana, sí, lo que piense con entera libertad. Si van chairos, qué bueno, sí, si van fifís, qué bueno, si van malandros, todos son bienvenidos ahí, sí. Como diría Alberto Cortés, sí, que, ¿cómo dice? Que el bueno y el malo, pues, son parte, pues, por igual del universo, sí. Este es un mundo de todos y la mesa grillera es un lugar donde todos pueden ir, sí. Efectivamente, ahí son todas las voces, ¿ok? Nos vemos, compañeros. Les mando un abrazo. Bye.